aquí yo otra vez yo. Quiero darle las gracias a Gorras Pintadas por ponerme en su video, así que vayan a seguirlo y hagan esta historia también y etiquételo porque si van a salir en el video de él. ¿Acaso? Hola, ¿qué tal, amantes del arte? El día de hoy vamos a dibujar a Goku, Vegeta y Gogeta. ¡70 colores! Suscribirte aquí y activar la campanita aquí, nuevos videos todos los sábados a las 6 de la tarde. Y también por el lado de aquí va a estar apareciendo el chat en vivo para que ustedes vayan comentando qué tal les pareció el video. Si no quieres perderte de nada, por aquí me puedes seguir en mi Instagram donde subo fotos y historias todos los días. Ahora sí, con la música de la película de Dragon Ball Super Broly, comencemos con el video. Y aquí tenemos nuestra hoja tamaño A4. Estoy utilizando un papel al hilo y lo que hago normalmente es dividir la hoja en la mitad. Trazo una cruz desde el centro y luego solo voy dividiendo mitades por mitades para hacer así la cuadrícula. De esta forma puedes subdividir con un montón de cuadrículas tu hoja. Vamos a ver ahora a continuación más o menos cómo es. Partimos la hoja por la mitad y también esa mitad en dos mitades. Ahora tenemos 4, ahora tenemos 8 partes. Lo estoy haciendo en forma vertical. Ahora, luego tú lo haces en forma horizontal y de la misma forma, justo en este cuadradito verde, vamos a empezar a dibujar a Goku. Vamos a trazar justo en este vértice hacia abajo, no tocamos la parte de abajo y dibujamos el rostro de Goku. Vamos a dibujar el fleco, dejando un espacio para luego dibujar allí justo los ojos. Vamos a dibujar a Goku con el cabello de Super Saiyan Blue. Y ahora vamos tomando un poco de forma el cuerpo. Por aquí boceteamos lo que es el hombro y dibujamos la parte del cuello que está hasta arriba del cuadro. Llegamos a hacer los flecos del cabello de Goku para luego dibujar lo que es los detalles del cabello. Ojo que dibujamos cada detalle para luego delinearlo y así no perder mucho el tiempo. Borramos un poco los bocetos y empezamos a dibujar ya a detalle para no perder mucho el tiempo. Los cabellos de Goku van a estar un poco curviados para que se torne de una mejor manera. Ahora sí, por aquí vamos a dibujar el siguiente brazo de Goku. Vamos a dibujar la mano de esta posición con los dedos haciendo como una garra. Si te das cuenta, solo es el cuadro que está siguiente a la cabeza de Goku. Justo allí vamos a empezar a dibujarlo. Si te vas dando cuenta, voy borrando porque hago el boceto rápidamente para guiarme y luego ya lo trazo de una mejor manera. De esta forma ya no voy perdiendo mucho el tiempo. No dibujo la siguiente parte del brazo porque justo allí va a estar Vegeta, así que dejamos un espacio. Justo a la mitad del rostro empezamos a dibujar el rostro del Saiyajin. Afinamos los detalles para tener listo el rostro de Goku. De la misma forma hago el boceto, luego borro y sigo dibujándolo. Ahora sí, afinamos los últimos detalles para tener listo el rostro de Goku. Ahora dibujamos el brazo. Si te das cuenta, en esta parte no he trazado la cuadrícula, es porque no la necesito, porque allí no irá el dibujo. Solo he trazado la mitad del centro donde va a estar Goku, Vegeta y Gogeta. La parte del brazo de Goku no llega a chocar a la parte del cuadrado, está justo un poco más arriba. Justo allí vamos a dibujar. Recuerda que la cuadrícula es para guiarte y guardar proporción en tu dibujo. Por esta parte ya empezamos a dibujar lo que es el pantalón. Vamos a dibujarlo a medias en la pierna derecha de la hoja, porque allí justo va a estar Vegeta. Entonces no vamos a desperdiciar mucho el tiempo, pero sí lo voy a dibujar para trazar más o menos la posición de la pierna correctamente, por si tú solamente quieres dibujar a Goku.
Ahora, justo al lado del rostro de Goku, vamos a empezar a dibujar el rostro de Vegeta. Hacemos una forma de V justo en el centro del cuadrado. Y por aquí, le he movido un poco el mentón, no está justo al centro, pero es porque la cabeza está un poco inclinada. Dibujamos los cabellos de Vegeta. A Vegeta lo vamos a hacer en Super Saiyajin Dios, con el cabello rojo. Definimos los flecos y los detalles dentro del cabello, para luego delinearlo rápidamente. Ahora comenzamos a dibujar el rostro, marcamos el entrecejo y las cejas hasta arriba, por arriba de la patilla. Sí, recuerda, para hacer ese gesto como si estuviera molesto. La nariz solo será una sombra que tendrá en el medio del rostro. Y ahora marcamos los detalles ya con los ojos de Vegeta. Hacemos los iris y un puntito negro para marcar el detalle de los ojos de Vegeta. Seguimos haciendo el boceto del cuerpo de Vegeta. Por aquí vamos a dibujar el puño. Marcamos el boceto para luego marcar mejor el trazo del dibujo. Por aquí dibujamos el hombro y vamos marcando un poco lo que es la armadura. Vamos a empezar a dibujar el puño. ¿Por qué? Para definir un poco mejor lo que es la parte del pectoral y del hombro de Vegeta. De esta forma ya guardamos proporción dentro del dibujo. Ya teniendo el detalle del puño, podemos dibujar el brazo, marcando los músculos del hombro y del bíceps. Ya tenemos definido a Vegeta. No continuamos dibujando la parte del torso porque justo allí vamos a empezar a dibujar a Gogeta. Empezamos a hacer el rostro de Gogeta justo a la mitad del cuadro. El mentón no llegará a tocar la parte final del cuadro, justo en el medio vamos a hacer el mentón y llegamos justo a la mitad del siguiente cuadro. Comenzamos a dibujar los pectorales y los cuádriceps del cuerpo de Gogeta. Si te das cuenta, el rostro ahorita está un poco deforme porque no terminamos de hacer la expresión del rostro. En sí, el rostro de Gogeta está mirando hacia abajo. Ahora estamos ya dibujando el puño. Vamos a dibujar dedo por dedo para guardar la proporción correcta del puño de Gogeta. Ahora sí, vamos a dibujar el entrecejo. Dibujamos la ceja hasta arriba y la nariz casi pegada al rostro. El rostro de Gogeta estará mirando y declinado un poco hacia abajo, por eso se le ve un poco más grande el otro ojo. Ahora sí, por aquí trazamos un cuadro más para guiarnos y dibujar la mano de Gogeta. Va a estar muy grande gracias a la perspectiva del dibujo. Vamos marcando los detalles también del bíceps y de la ropa. No va a sobrepasar el chaleco, la parte de la oreja. Y por aquí vamos guiándonos para dibujar los dedos de la mano. Si te das cuenta, vamos borrando mucho durante el dibujo para ir boceteando y mejorar el trazo. Así que les aconsejo a ustedes también a hacer lo mismo. Vamos haciendo el boceto y rápidamente borramos para ir dibujando sobre nuestro dibujo. Por esta parte ya tenemos lista la palma de la mano y terminamos de dibujar algunos par de dedos más de Gogeta. Termino de hacer el cabello hasta arriba, definir un poco lo que es mejor, los dedos, y a continuación vamos a dibujar la parte del pantalón. Borro un poco lo que es la parte del pantalón de Goku y, como les dije, no es muy necesario dibujar a Vegeta completamente. Justo aquí vamos a empezar
a hacer ya la parte de la rodilla y del pantalón de Gogueta. Y de esta forma ya tenemos listo el dibujo de Gogueta. Ahora sí les voy a presentar los nuevos materiales, que es este fineliner de 36 colores. Es de la marca Artejo y vamos a utilizarlo para remarcar un poco lo que es el aura del poder en color celeste de Gogueta. Y otra cosa más, son los nuevos colores de 60, también de la marca Artejo. Recuerden que yo he pintado con los 12, con los de 48 y ahora acaban de salir los colores de 60. Así que tenemos una gran cantidad de colores para ir mezclándolos. He visto una gran variedad en colores lilas y también colores rojos. Así que vamos a tratar de usarlos en los próximos videos. Así que dejen su comentario aquí por si quieren algún sorteo de estos productos. Ahora sí, ya teniendo listos nuestros nuevos materiales, vamos a comenzar a delinear y a pintar nuestro dibujo. Ahora sí vamos a empezar a pintar a Goku con este Copic E50. Vamos a pintar toda la piel y recuerden que para que salgan las sombras debemos remarcar dos veces. Ahora estoy pintando con un Touch Fight y vamos remarcando mejor las sombras. También las sombras en este Copic y vamos repasándolo más de dos veces para que quede diferente los tonos. Recuerda que como son a base de alcohol, si los pasas de dos a tres veces, cambian la tonalidad del color. Si te das cuenta, pinto la base y luego pinto las sombras para que quede mucho mejor. Y si quieres combinarlos entre sí, los pintas rápidamente para que la tinta de alcohol se combine en la cartulina. Ahora sí vamos a pintar las puñeras y el polo de Goku. Ya teniendo esto listo, remarcamos por segunda vez y hacemos los colores más oscuros. Si tú tienes Touch Fight, el color que he utilizado para la camiseta de Goku es el número 62 y para los colores más oscuros es el número 69. Ahora sigo utilizando unos marcadores muy antiguos que ya casi no hay en el mercado, que son los Pro Markers, que justo encontré la tonalidad del color naranja para el pantalón de Goku. Si te das cuenta, he remarcado el aura del poder de Gogueta. Eso significa que justo donde está el aura no voy a pintar y lo vamos a pintar de otra tonalidad. Ahora comenzamos a pintar a Vegeta. Pintamos el cabello y de la misma forma con el mismo marcador remarcamos otra vez para hacer los tonos más oscuros del cabello de Vegeta. Ahora con este marcador y rápidamente usando nuestro marcador base, vamos combinándolo y se forman unos efectos de sombras increíbles. Con el mismo marcador que utilizamos para pintar la camiseta de Goku, vamos a pintar la camiseta de Vegeta. Con el Copic E50 marcamos los detalles del rostro de Vegeta y lo repasamos más de dos veces para que tenga esos colores. Ahora pintamos el cabello de Gogueta, los ojos y el rostro. Estoy utilizando el mismo marcador E50 de la marca Copic. Repaso por segunda vez las sombras para que queden mucho mejor a la hora de remarcar por tercera vez la siguiente sombra. Ahora ya teniendo listo el cabello de Gogueta, marcamos un poco las sombras en el chaleco y también en la parte amarilla, ya que es una tonalidad nueva porque anteriormente así no era la tonalidad de colores del chaleco de Gogueta. Ahora marcamos un poco la zona de las sombras del pantalón. Eso fue un poco más difícil porque tiene muchas sombras alrededor de cada pliegue.
Ahora con nuestro fine liner vamos marcando las sombras más oscuras dentro del cabello y con nuestro copy de la misma forma. Ya teniendo esto listo, vamos a pintar un poco el ki del poder que está botando de su mano Gogeta. Con este color pastel, yo creo que es un color pastel dentro de las 60 cajas de colores de Artesco, porque es un celeste muy suave, tanto como un lila muy suave, y pintamos por alrededor del aura del poder. De esta forma simula bien el desvanecimiento del color dentro de las partes que no hemos pintado de Goku y Vegeta, y también del pantalón de Gogeta. Y hacemos un poco más de detalles en las sombras del rostro de Goku. Vamos a marcar con colores Artesco en color marrón, en color rojizo y el color que es medio melón o durazno, como quieran llamarlo, para hacer así las sombras del rostro del cuerpo de Goku, de Vegeta y de Gogeta. De esta forma profundizamos mucho mejor los músculos. Ahora vamos a empezar a pintar con las acuarelas. Vamos a utilizar este color celeste, un color azul, y como es muy fácil desvanecerlo con agua y la cartulina nos ayuda mucho porque es una cartulina con textura, entonces el gramaje es un poco mayor, con exactitud no le puedo decir, creo que es más o menos de 180 gramos la cartulina y chupa mejor el agua y la pintura. De esta forma podemos hacer los ki increíblemente dentro del dibujo. Si te das cuenta, ya tenemos el ki de Goku, ahora vamos a hacer el ki de Gogeta. Y en medio de los dos dibujos, que es un poco más difícil de pintar, vamos a hacer el ki de Vegeta. Podemos pintar fácilmente con las acuarelas y vamos desvaneciendo los colores. ¿Ya ves? ¿Te vas dando cuenta? Está quedando muy bien el aura de Vegeta, como si estuviera en medio de los dos y no fue necesidad de dejar un espacio en blanco para pintarlo. Además que con el pincel te puedes ayudar rápidamente y como es acuarela puedes formar mejor el aura. Ahora por la parte de arriba derecha vamos haciendo un poco del fondo y vamos a formar algunas montañas rocosas, como sucede en la película cuando estaba haciendo erupción la parte del planeta. En un fondo negro oscuro y con algunas partículas de fuego alrededor. Por aquí vamos dibujando un poco lo que es el fuego y rellenamos el fondo con partes rocosas y con un poco de fondo negro. Vamos completando poco a poco el fondo, pintamos de negro y añadí algunas partes de rocas en marrón. De esta forma vamos jugando un poco con el fondo del piso y también con las partes de las rocas. Y aquí, por fin, sí, tenemos listo nuestro dibujo de Goku Super Saiyan Blue, Vegeta Super Saiyan Dios y Gogeta. Espero que te haya gustado este video, así que espero tu comentario si quieres que siga con este tipo de dibujos con acuarelas. Ya hemos dibujado a Jine, ahora tenemos este dibujo de la película de Broly y próximamente podemos dibujar a Broly. Así que deja tu comentario si quieres que dibuje a Broly. Suscríbete que hay nuevos videos todos los sábados a las 6 de la tarde. Si eres nuevo, no te olvides de suscribirte aquí abajo y dejar tu comentario si la próxima semana quieres que dibujemos a Broly. Si quieres enterarte un poco más de los procesos del dibujo, solo tienes que seguirme en mi Instagram como @gorraspintadas. Y si quieres salir saludado al final del video, solo debes entrar a mi Facebook y darle compartir en público. Y así, de esta forma, recortaré esta parte y saldrás al final del video. Ahora sí, vamos con los saludos.